compañeros y compañeras, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar hoy aquí. En un día que, bueno, parece que es el inicio del verano prácticamente, ¿no? Gracias por estar hoy aquí en este nuevo encuentro de los que venimos programando desde que empezó el año. En este caso tenemos con nosotros al compañero Pepe Losada. Pepe ha sido alcalde muchos años, alcalde de Cañada, y fue luego delegado provincial de Medio Ambiente en un momento complicado. Y bueno, desde el año 2019 es diputado en el Congreso de los Diputados. Teníamos ganas de que estuviera con nosotros un diputado nacional, pues bueno, teníamos ganas de hablar de la actualidad política a nivel nacional, y el momento, pues bueno, parece que lo habíamos medido, ¿no? En un momento tan importante como el que estamos viviendo, en el que después de la carta del presidente y de esa, bueno, de esa puesta en reactivación casi de la militancia del PSOE, de los simpatizantes, de aquellos de los que tuvimos la suerte de poder estar en Madrid el día del Comité Federal, estuviéramos en el Comité Federal o no, como el caso, por ejemplo, coincidimos Pepe y yo, pues vivimos un momento realmente emocionante, ¿no? Yo creo que realmente es un momento que está marcando la política actual. La política no solo a nivel nacional, sino a todos los niveles, ¿no? La reflexión que ha puesto el presidente Pedro Sánchez, nuestro secretario general, encima de la mesa, sobre hasta dónde puede llegar esto. ¿Cuáles son los límites en la crítica, en las noticias falsas, en los bulos, en el intento de destrucción del contrario, en vez del debate de las ideas, ¿no? Y yo creo que, sinceramente, el presidente ha tenido respuesta por parte de los ciudadanos, por parte de una parte mayoritaria de los ciudadanos, ¿no? Que realmente están preocupados porque, al final, todos estos bulos, todas estas noticias falsas, lo que hacen es socavar la democracia solo en base a un interés, y es que la derecha no acepta los resultados electorales. Ese es el verdadero problema, que el Partido Popular y Vox no aceptan los resultados del 23 de julio. Ya está. Y como el poder les pertenece a ellos, y si no es de ellos, el que esté en el poder está ilegítimamente, pues activan la famosa máquina del fango o cualquier tipo de ataque personal. Yo sé lo que es. Yo sé lo que es eso. Yo soy secretario general de este partido en Utrera desde finales del año 2008, en un momento difícil para esta agrupación, muy difícil, que fuimos capaces de superar con trabajo y pensando en el bien de la gente que está ahí fuera, no en el bien de la gente que está aquí dentro. Y desde entonces, las campañas de desprestigio, de insultos y de acoso a través de los juzgados que he tenido que soportar ha sido durísima. Desde el año 2008, estamos hablando de 16 años, aguantando insultos, aguantando panfletos, aguantando denuncias falsas, aguantando bulos sobre mi vida particular, sobre mi vida personal. Eso lo sufrí yo. Por lo tanto, creo que estoy autorizado para decir que este debate es más que procedente y que en este debate nos estamos jugando muchas cosas, muchas cosas. Jamás voy a poner en juicio los resultados electorales, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer, pero a nadie se nos quita de la cabeza qué hubiera pasado el 28 de mayo si la denuncia de los cines, en vez de archivarse en octubre, se archiva en abril. Eso no se nos va a quitar a nadie de la cabeza. No tenemos bolas mágicas, por lo tanto, lo que hay es lo que hay. Y lo aceptamos. Y lo aceptamos. Pero sí es verdad que procede el debate que procede.
y que tenemos que pensar que no todo vale, que bajo el paraguas de la libertad de expresión no vale cualquier cosa. No valen las infamias, no valen las insidias, no vale la destrucción del contrario, como se está haciendo con nuestro secretario general, como se hizo con nuestra última secretaria general y presidenta, que también le sacaron de todo, o como hemos visto aquí en Utrera. Yo ya lo digo, sé de qué estoy hablando porque desde el año 2008 lo estoy sufriendo. Cuando no era la página web de Marra, que nadie sabía de dónde salía, eran los panfletos anónimos. Esa es la realidad. Y vosotros lo sabéis. Algunos lo habéis sufrido conmigo. Algunos y algunas. Por lo tanto, ese debate de qué está pasando en este país, y no solo en este país, sino en todas las democracias liberales, yo creo que es procedente. Y a mí me parece admirable que en un gesto de vulnerabilidad del presidente haya sido capaz de poner ese debate encima de la mesa. Claro, la derecha ahora no lo aguanta. La derecha no lo aguanta. Pero si no hubiera hecho eso, estaría diciendo lo mismo. Si en vez de decir que se quedaba, hubiera dicho que dimitía, hubiera seguido diciendo lo mismo. Porque ¿cuál es el problema? ¿El problema es Pedro Sánchez? No. No. El problema es que no gobiernan ellos. ¿Os acordáis de Zapatero en 2004? De los bulos, y eso que todavía no había redes sociales, ¿eh? O del váyase señor González. Es que siempre pasa lo mismo. Por lo tanto, este debate es procedente, y la defensa de la democracia en este país siempre ha pasado por el Partido Socialista Obrero Español, siempre, y seguirá pasando. Por lo tanto, tengo la confianza de que ese paso adelante del presidente no va a ser en vano. O sea, todo esto que hemos estado viviendo no va a ser para nada. Y de hecho tuvimos hace poco un encuentro la semana pasada, ¿verdad, Pepe? No, esta semana no. Esta semana fue con el ministro. Este lunes fue con el ministro Bolaño. Y bueno, pues parece que sí se está preparando una agenda legislativa. No, perdón, el viernes pasado. Sí. Vale, con una agenda legislativa que tenga en cuenta pues todo aquello que estamos demandando. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, y que se ponga coto y se ponga reglas del juego para todos, para nosotros y para ellos, para defender a las personas, da igual de la idea que tengan. Por lo tanto, en este momento tan importante, habíamos quedado con Pepe para que viniera a hablar precisamente de la actualidad nacional, el que está todas las semanas viviendo en esa olla a presión en la que se ha convertido el Congreso de los Diputados, ¿no? En la que cada día escuchamos una barbaridad mayor que el día siguiente, cuando nos creemos que no se pueden superar. Ayer nos dijeron que éramos unos aduladores, ¿no? Aduladores de un ególatra, en fin, ya. Es decir, cada vez se va poniendo el listón más alto en esta cadena de insultos, ¿no? Bueno, aquí estaremos los socialistas de Utrera estaremos aquí también, como hemos estado siempre, para aguantar, porque sabemos que lo que pasa fuera siempre es más importante que lo que nos pasa a nosotros. Nosotros siempre decimos lo mismo: lo más importante es la gente, después el partido y después nosotros. Pues lo más importante de hoy sigue siendo la gente, y la gente necesita más que nunca a este partido, que es el que crea empleo, el que sube el salario mínimo, el que revaloriza las pensiones, frente al discurso y la acción de la derecha. Bueno, yo me callo porque si no no voy a dejar a Pepe hablar. Con vosotros, Pepe Lozada. Bueno. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a José María, como secretario general, compañero también de la Ejecutiva, vicesecretario general del partido en la provincia. Gracias a la agrupación de Utrera por esta invitación, porque yo creo que de lo que se trata es precisamente dirigirnos a nuestros militantes, nuestros simpatizantes, sobre todo por explicar un poco, que yo creo que tenemos tanta información, o quizás sobre información de lo que tenemos, que muchas veces incluso nosotros mismos estamos bastante confundidos, ¿no?, con lo que pasa.
Bueno, lo ha dicho José María también. Primero me presento. Bueno, yo soy, he sido alcalde durante muchos años de Cañada Rosal, un pueblo que está cerca de Écija, bastante lejos de aquí. 18 años fui alcalde de Cañada. Después tuve la oportunidad, eran tiempos difíciles, pero yo creo que cada vez esto se pone más difícil, de estar durante 3 años en la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, porque no solo era Delegación de Medio Ambiente, sino que llevamos también los temas de urbanismo, la complejidad que eso tiene. En ese tiempo coincidí con Juan Borrego, que está aquí, compañero de delegado de empleo. El marrón de medio ambiente era grande, pero el marrón de empleo en aquellos años, además, pues imaginaros, ¿no?, lo que era aquello. Eso sí era un marrón, más todavía que el mío. Aunque, bueno, después afortunadamente, pero desgraciadamente, los temas de medio ambiente, pues también surgió una imputación. Hablamos de los bulos, aquello no era un bulo, era una denuncia de ecologistas infundada, afortunadamente quedó en nada, pero bueno, estuve imputado también por el tema de las depuradoras de Sevilla. Bueno, recuerdo además que fue la Guardia Civil, yo volvía, después de terminar la Junta, volvía a mi trabajo, yo soy maestro, estoy dando clase en el instituto de mi pueblo, y recuerdo que fue la Guardia Civil al propio instituto, afortunadamente eran los del pueblo, y me llamaron para que saliera fuera, y no fue dentro de la clase donde me dieron la citación aquí a Montequinto, ¿no?, a la Guardia Civil. Afortunadamente aquello quedó en nada, pero como yo ya iba en las listas al Congreso, la primera vez que iba en las listas al Congreso, todavía no era diputado. Cuando después soy diputado es cuando sale la noticia en los medios, sobre todo en los medios de Sevilla, diciendo José Losada, diputado por el PSOE, imputado por el tema de la guerra. Afortunadamente, aquello después se quedó archivado, pero fue un momento, pues, como comprenderéis, bastante difícil, y sobre todo, no ya por uno mismo, y con eso, José María, igual que tú, y muchos de los que estamos aquí, estoy seguro de ello, todavía comprendemos más la situación del propio presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, ¿no? Porque más de uno hemos pasado, no por lo que ha pasado él, no por lo que está pasando Pedro Sánchez, pero sí hemos pasado por situaciones más difíciles. Yo recuerdo de todo aquello que para mí lo más duro era que se enteraba mi padre, o sea, que mi padre viera por algún lado o alguien le dijera en el pueblo que yo había salido en el periódico y que estaba imputado. Para mí eso era lo más grande, ¿no?, lo más fuerte. Bueno, afortunadamente digo, eso quedó y lo cuento como algo, pero viene a colación de lo que decía José María también y a la situación. Yo allí en el Congreso y en estos años estuve en el Congreso, entré un poco más tarde porque iba el sexto en la lista, sustituí a Paco Salazar, que era el quinto, cuando él se va a Moncloa, y ahora pasa lo mismo, ¿no? En esta nueva legislatura yo he entrado de nuevo en noviembre porque iba el sexto también, Paco Salazar vuelve a Moncloa y yo, bueno, pues soy el sustituto de Paco Salazar. La cuestión que vuelvo de nuevo al Congreso, y ya en aquellos años, la anterior legislatura, que ya fue difícil, esta, como bien conocéis, es muchísimo más difícil, mucho más complicado, y el ambiente, pues, es muchas veces irrespirable. Es verdad que a mí cuando me pregunta la gente, bueno, y allí, aquello es todo lo que se ve, es verdad que aquello, lo que se ve es muchas veces el teatro que parece que hacemos unos y otros, ¿no? A ver quién fuerza más la máquina, sobre todo la derecha y la ultraderecha, ¿no? Es verdad que después, hasta ahora, el ambiente dentro de las comisiones, dentro del trabajo diario por allí, pues no llega a ser esto. De cara al exterior, de cara a lo que se ve, pues totalmente irrespirable. Y de los 3 años anteriores a este nuevo año o esta nueva legislatura, pues ya estáis viendo, ¿no? Es totalmente insoportable. El Feijóo, que iba de moderado como Moreno Bonilla aquí en Andalucía, se ha rodeado quizás del núcleo duro, de los más del núcleo duro, para lavarle la cara. Yo creo que va a ser imposible, ¿no? Porque las declaraciones de ayer, las declaraciones de hoy de Feijóo, lo que demuestran es que este hombre está en la radicalidad, totalmente en la radicalidad. Yo creo que es por la competencia que tiene con Vox. Es que no me lo explico de otra manera, porque el Partido Popular, un partido de gobierno, un partido, entre comillas, que ha sido de Estado, un partido que ha podido gobernar, que está gobernando en la mayoría, desgraciadamente, de las comunidades autónomas, que está gobernando en la mayoría, en casi todas las capitales de España, que tenga estas actitudes, yo creo que es, sobre todo por la competencia con la ultraderecha. Y la competencia nos está llevando a esto. Y nos lleva a situaciones de descalificación que no vienen de ahora. José María ha dicho, pues yo desde 2008, bueno, esto no viene de ahora con Pedro Sánchez. Desde que Pedro Sánchez consigue el gobierno, después de la moción de censura, estamos escuchando
expresiones como gobierno ilegítimo. ¿Cuántas veces hemos escuchado gobierno ilegítimo? ¿Pero ilegítimo por qué? Si los votan los diputados que hay en el Parlamento, que no me gustan, como a mí no me gusta cuando gobierna el Partido Popular. ¿Gobierno ilegítimo? Gobierno Frankenstein. O la señora Ayuso, eso es más reciente, ¿no? Lo de me gusta la fruta. O cuando el presidente del gobierno va a cualquier lado de España, la cantidad de insultos, desde te bote chapote hasta insultos como asesino, lo que le dicen al presidente del gobierno, es realmente insoportable. Es el presidente del gobierno. A quien no le guste, pero es el presidente del gobierno para todos. Es realmente insoportable. Y es verdad que yo, y es una apreciación personal, yo muchas veces allí, cuando este hombre comparece normalmente los miércoles por la mañana en el Congreso, yo digo cómo es capaz de aguantar todo lo que lleva aguantado Pedro Sánchez, lo pensando alguna vez. Y es verdad que llegó un momento, y ese momento llegó hace una semana, o dos semanas, en los que este hombre pues se planta. A mí me extrañó mucho el mismo día, que fue el mismo día que comparece en las preguntas al gobierno, fue miércoles por la mañana, Pedro Sánchez tiene ya tal nivel, o al menos así lo entiendo yo, de controlar los tiempos de respuesta, tienen de respuesta 2 minutos, tanto para la pregunta como para las 2 contestaciones de respuesta, Pedro Sánchez tiene ya tal nivel de control en su respuesta que agota casi milimétricamente los 2 minutos de respuesta. Sin embargo, aquel día, miércoles por la mañana, en sesión de control, cuando él empieza a responder, agota solamente si acaso 1 minuto en cada respuesta. Allí ya los compañeros nos mirábamos porque a Pedro le pasa algo, algo le pasaba. Efectivamente, cuando ya responde a Rufián y dicen, a pesar de las noticias de esta mañana sigo pensando en la justicia, la verdad es que los que estábamos al menos en la fila en la que yo estoy, con los compañeros que yo estaba, tanto delante como detrás, pues no teníamos ni idea de qué había ocurrido. Empezamos a ver y no veíamos qué había pasado. Empezamos a ver los diarios hasta que vemos la noticia de la imputación, pues, imputación o que abre diligencia un juzgado de Madrid contra su propia mujer. Y yo creo que es la gota que colma el vaso. Y yo creo que humanamente es entendible. Aunque se cabree la derecha, que se ha cabreado bastante, y aunque la derecha y la ultraderecha intenten ahora utilizarlo de cualquier manera, lo iban a hacer de todas maneras, cogiera Pedro Sánchez 5 días de reflexión o no, de todas maneras, si no era ese motivo, era otro. La verdad es que es insoportable la actitud de la derecha y de la ultraderecha, y el motivo, coincido, José María, contigo, el motivo es que no aceptan, y así lo he dicho en los debates que he tenido con distintos debates, o bien en televisión, en radio, con integrantes de otros partidos, sobre todo del PP y de Vox, es que no aceptan los resultados del 23 de julio. No aceptan que, aunque es verdad que ganaron las elecciones, porque fueron el partido más votado, no consiguieron el gobierno. Ya Feijóo se presentó a una moción de censura, perdón, a una moción de confianza, a la investidura, y no fue votado. Porque no tenía los votos. ¿Por qué fundamentalmente? Entiendo yo también. Porque el único aliado que tiene el PP es Vox. Y por donde esté Vox, ninguno de los demás partidos que hay allí representados en el Congreso, nos guste más o nos guste menos, quiere nada con Vox. Si los catalanes de Junts, que vienen de la antigua Convergencia y Unión de Cataluña, tuvieran la mínima posibilidad, y el PP también, de haberse aliado, ¿ustedes creerían que estaríamos gobernando ahora mismo en España? No estaríamos gobernando, ya lo hizo Aznar, ya lo hizo. El único problema que tiene el Partido Popular gordo es que nadie quiere, además de con ellos, con Vox. Esa es la realidad. Y como no han conseguido el gobierno, y como algunos ya se veían de presidente del gobierno o de ministro, más de uno de los que ahora rodean a este señor Feijóo, pues van a la Casa Mayor. A la Casa Mayor. Y eso llega hasta el nivel de insultos personales como el que estamos viendo de todo tipo. Yo creo que después de estos 5 días, efectivamente, José María estaba en el Comité Federal, yo no pertenezco al Comité Federal, pero estuvimos en Madrid, estuvimos en la calle. Sinceramente, lo que vivimos, o lo que yo viví aquel día en la calle, con tantos militantes y simpatizantes del partido, fue emocionante. Y fue emocionante porque estamos hartos de ver cómo se manifiestan los partidos de la derecha
en contra de un gobierno progresista y en contra de Pedro Sánchez. Y ver a tantos compañeros nuestros, y no compañeros también, pidiendo que el gobierno progresista, por lo tanto Pedro Sánchez, siga adelante, yo creo que es importante. Y esto ha servido, también lo entiendo yo así, y ahora lo hablamos, compañeros y compañeras, entiendo que esto ha servido, primero, para poner en el debate lo que decía José María. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con los jueces? Esto lo puedo decir aquí. Pero yo creo que lo estamos viendo hoy mismo, la noticia ayer de la Fiscalía, ¿no? El enfrentamiento supuesto entre un sector y otro sector de la Judicatura y con la propia Fiscalía. Durante estos años de Pedro Sánchez se ha hecho mucho. Yo creo que además estamos en el sitio indicado, que es donde tenemos que debatir los socialistas, donde tenemos que hablar. Yo creo que también hemos cometido algunos errores, y lo digo yo, que he estado allí votando algunas de las medidas. Pero la situación es tan difícil, antes con Podemos, ahora con la amalgama de partidos con los que tenemos que llegar a acuerdos, que hacen difícil algunas de las decisiones que tomamos. Yo creo que tenemos que ser conscientes y, bueno, y también admitirlo. Y algunos errores que hemos cometido muchas veces motivados por dónde nos llevan algunos dónde nos llevaban algunos socios de gobierno. Y en este caso me refiero a algunas de las leyes que tienen una parte muy buena, pero hay otros errores que hemos cometido que se podían haber corregido. Que el Partido Socialista y el Grupo Socialista lo ha intentado corregir en el trámite de la ley. Pero en este trámite es verdad que hemos quemado muchos barcos, es decir, hemos tenido muchos problemas y seguimos teniendo, ¿no? Por resumir, este domingo tenemos las elecciones catalanas. Pasamos hace poco de las elecciones vascas con un buen resultado para el Partido Socialista. El Partido Socialista, a diferencia del Partido Popular, es un partido que tiene presencia territorial en toda España. En toda España. También en Euskadi, también en Cataluña, en los que el Partido Popular está cercano a la irrelevancia, a pesar de tener 7, 6, o consigan ahora 8, o 9, o 10 diputados. Es la irrelevancia. En Euskadi vamos a seguir gobernando con el PNV, haciendo que las políticas que se hagan desde el gobierno vasco sean más progresistas. En Cataluña, que ya ganamos las últimas elecciones y este domingo habrá elecciones, las cosas realmente pintan bien. Va a ser difícil gobernar. Pero las políticas que ha hecho Pedro Sánchez también, valiente, decidida, muchas veces arriesgada, que nos ha costado bastante, y bastante sufrimiento, también ante nuestros propios militantes y simpatizantes. Pero esto está consiguiendo, primero, que el número de independentistas que había en Cataluña haya bajado totalmente. Que el ambiente que se respiraba en Cataluña haya bajado totalmente. Que de nuevo, y espero que sea así, o esperemos que sea así, el Partido Socialista, el PSC en este caso, va a ganar las elecciones. ¿Por qué? Pues porque tenemos el mejor candidato posible, porque tenemos un candidato que, como dice el lema ahora mismo en Cataluña, de unir y servir, que sirve para unir a los catalanes, y para unir a los catalanes con el resto de españoles, y sobre todo para lo que tiene que servir un gobierno también, que es para gobernar, para servir. Eso lo reúne Salva Illa, lo demostró en el Ministerio de Hacienda, lo demuestra su manera de hacer política, lo demuestra su educación y su respeto a todos los adversarios políticos y a la complejidad que tiene Cataluña. Después tenemos que gobernar, y no será fácil tampoco, pero pintan bien las cosas para el Partido Socialista después de épocas difíciles en cuanto a resultados electorales. Y después vienen las europeas. Y este acto o esta reunión también tenemos que empezar a pensar la importancia que tienen las elecciones europeas para España. Para toda Europa, pero para España. Y para las políticas progresistas. ¿Sabéis lo que está pasando en el resto de Europa? No solo en España con Vox y la ultraderecha. No sé si visteis el otro día las imágenes de más de 1.500, 1.600 fascistas desfilando por Italia. O lo que pasó al candidato socialista alemán, que le han pegado, y bueno, no sé si ha salido ya del hospital, ¿no?
Pues eso es lo que eso es, esa ola ultraconservadora, ya no solo de Europa, sino que viene de América. Fijaros cómo está Trump. Trump en América, en Norteamérica, en Estados Unidos, es posible que consiga más de 80 millones de votos. Esa es la realidad que tenemos. Contra eso, ¿es difícil luchar? Sí, pero aquí estamos nosotros como progresistas, como socialistas, como Partido Socialista. Hemos cumplido hace poco 145 años. Otros estuvieron antes que nosotros. Nosotros, algunos de los que estamos aquí y los que estáis vosotros aquí, pues estamos representando a este partido. Y después vendrán otros. Lo decía muy bien Félix Bolaño el otro día en esa reunión a la que se refería José María. Tenemos que defender esos valores. Valores que costaron mucho. Y en España yo creo, yo ya no soy tan joven, pero soy algo más joven de algunos de los que estáis aquí, ya costó mucho en España. Costó mucho pasar de la dictadura a la democracia. Y esto, lo mismo que lo tenemos, lo perdemos en dos días. Lo perdemos. Es increíble algunos de los discursos de voz que se pueden escuchar allí en el Congreso. Increíble, de verdad. Y además he hecho la prueba. Porque yo le decía a algún compañero, lo que está hablando esta mujer, una tal Rocío de... Por poner un ejemplo, no es ni el Abascal, ni el Ortega Smith, Rocío de Mer. Si analizáis un discurso de Rocío de Mer, es igual que si fuerais al año 34 en el Congreso de Diputados. Igual, lo mismo, falangista, fascista, totalmente, populista, lo mismo. Eso es lo que tenemos enfrente. Y cuando muchas veces nos dice la gente, es que con los catalanes gobernáis, es que con los de Bildu gobernáis, es que, bueno, gobernamos y el gobierno está consumado. Para conseguir el gobierno es verdad que ha habido que hacer alianzas con los distintos partidos. Pero la alternativa ya sabíamos cuál era. O gobernábamos, o aquí gobernaba el Partido Popular con Vox. Esa era la alternativa. No hay otra alternativa. En fin, compañeros, yo creo que estamos en un momento, una vez más, decisivo en España. La derecha no va a parar, no va a parar, pero de momento, y el presidente Sánchez ha dicho de seguir adelante, yo vuelvo a repetir que comprendo personal, humanamente y también políticamente su actitud, y como militantes, como simpatizantes socialistas, yo creo que nuestra actitud, como otras muchas veces, es apoyar a nuestro secretario general y apoyar lo más importante, que es las políticas y las leyes que está sacando adelante este gobierno progresista. Porque frente a eso, ya sabemos lo que tenemos. La derecha y la ultraderecha. Con el avance de la ultraderecha. El PP, vuelvo a repetir, ha asumido las tesis total de la ultraderecha. Ella es su competencia. Intentan hacerse con estos votos. ¿Cómo lo hacen? Con radicalización de su discurso. Yo creo que aquí lo importante, José María, y así lo hablábamos antes de empezar, era que, bueno, yo me callara ahora también y que fuerais vosotros los que hablarais, participarais, tomarais la palabra, si os parece. Yo antes, si te parece, José María, si es verdad que Paco me había mandado una consulta de, bueno, una pregunta que quería que se hiciera aquí o que se me hiciera a mí aquí, por parte de un militante, no recuerdo su nombre, Juan, en el que me planteaba el tema de la frecuencia del tren de media distancia Sevilla-Cádiz, y que es una reivindicación histórica, como me contaba José María, me contaba también Paco aquí en Utrera. Sabéis que hay 10 paradas posibles, de esas 10 frecuencias posibles, ahora mismo hay 7. Hay 3 que sería importante, o al menos alguna de ellas recuperar también, ¿no? O volver a tener. Es una reivindicación histórica. Yo esto lo he trasladado ya al portavoz de la Comisión de Transporte en el Congreso. Vamos a ver si lo planteamos o bien como pregunta o bien como proposición. Es verdad, y aquí no nos vamos a engañar, que cuando gobernamos, es decir, a mí me gustaría llevar una propuesta de mi pueblo, de mi comarca, al Congreso. Pero sí es verdad que si gobernamos, si no va a haber una respuesta positiva o medianamente positiva, lo que no estamos allí es para hacerle daño a nuestro propio gobierno. Porque nosotros no somos los de Podemos, ¿eh? Nosotros, con todas las consecuencias, somos el Partido Socialista. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
digo, de respuesta a este militante, y creo que una reivindicación aquí también histórica en el pueblo, es plantearlo a través, primero, del portavoz de la comisión, de nuestro portavoz de la Comisión de Transporte, que se haga el planteamiento del Ministerio. Dependiendo de la respuesta del Ministerio, pues plantearemos una respuesta por escrita o plantearemos una proposición no de ley. Estaremos en contacto con José María aquí fundamentalmente, con los compañeros de aquí, y veremos cómo vamos progresando. Vuelvo a repetir, si vamos viendo que puede haber una respuesta positiva, si vemos que no hay ninguna respuesta positiva, es difícil. Nosotros podemos seguir insistiendo, pero por detrás. ¿Me explico? Bueno, pues